en su presencia y plenitud de gozo. A veces no bendigo, yo sé que a usted le ha pasado. A veces no bendigo como que su espíritu, como que quiere usted como hablar. Pero como el Espíritu Santo siempre está dispuesto. Porque la Biblia dice que hay una lucha. Una lucha entre la carne y el espíritu. Ahora lo que me gusta es que dice que el espíritu siempre está dispuesto. Si es la carne, se cansa el espíritu, no. ¡Suscríbete al canal!
la autoridad o de alguien que manda. Ahora, aquí hay una palabra tan poderosa que me llama la atención, que se menciona aquí, de someterse. Oh, gloria. Y usted diría, varón, no, pero desatera esa. Gloria a Dios. Y me voy más lejos, el que
lo venció a él. A Bakim, Manama, Jaya. ¿Y por qué muchas veces nosotros como iglesia estamos como asustados? Como que se nos va la confianza, pastor Marisa. A Bakim, Manama, Jaya. Y Dios nos llamó, ¿sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Aprender a obedecer a él. Como le obedecemos a él como iglesia. La tierra está en el piso vencida. Ahora, el grave problema está para usted cumplir la palabra de Dios. Usted si quiere sentarse. Y no siente la alabanza. Porque cualquiera puede levantar su mano hacia arriba. Hasta un borracho lo hace. Llega el momento que está bajo un humo acerca de aquí. Pero después otro día que se le ve el humo, dice, yo no sé ni lo que hice. Porque si usted se le acerca el otro día y le dice, mira, ¿tú te acuerdas que tú levantaste tu mano cuando tú estabas bajo ese humo? No todo el mundo, porque hay gente que yo ha tenido encuentro con borracho, hermano, y han sido con tu hermano. Pero hay otros que son cacones, que saben que Dios me está llamando, que están bajo droga, bajo vicio, no malicia, visitando los brujos, los satanistas, los hechiceros, los espiritistas, otros que no dejan de ser chismosos, que tienen la lengua. Dios obra así. Dios te hace entender que si tú le haces caso a
Si tú te sometes, tú verás mi gloria. Pero antes de ver mi gloria, tienes que someterte. Porque hay alguien ya que escuchó la voz de que tú eres mi siervo y mi siervo. Hay alguien ya que vio las manos tuyas levantadas cuando dijiste: Jehová, yo renuncio a esa vida de pecado allá afuera para ser tu príncipe, tu princesa. Y Satanás se pone guapo, chama, y está diciendo: yo lo perdí. Pero mientras tengo oportunidad, yo le voy a hacer guerra para que él lo cumpla con la palabra de obediencia. Porque Satanás sabe que cuando una mujer se levanta, que cuando un hombre se levanta y dice: yo le voy a obedecer a mi Dios por encima de todo, él dice: no, no, no. Yeah.
yo sé que está con su traje ahí. Esperando que Jesús le diga: mi mayor respeto para usted, Nicodemo. Bienvenido y siéntese conmigo en la silla. Gloria, que está a tu lado. Hay cosas que parecen ser naranja y parecen ser fina dulce, y al final, cuando tú la abres, son limón bien agrio. Y ese que está mirando a Nicodemo le dice: mírame bien. Jesús no le anduvo con rodeos, hermano. Nosotros, que muchas veces Dios pone la palabra en la boca y Dios te reveló que hay una gente que tú tienes que ir a darle la palabra porque el Señor lo ama. Y como tú también eres su siervo, Él te reveló para que tú seas obediente y lleves la palabra. Aunque a la carne le pique, se va a cortar, pero se le ve algo que se llama Espíritu Santo pasando. Y Jesús lo mira y dice: es cierto, es cierto. ¡Gracias!
usted no sabe que tenemos lucha con él detrás. Pero sabe algo, yo he aprendido a entender que mientras más levantamientos vienen a nuestra vida, es cuando el Señor está acelerando más la rueda del alfarero. Es cuando más se está calentando la rueda del alfarero. Y cuando la rueda del alfarero se está calentando, está dando ámbito de que ya estamos llegando a la perfección. Tiene que estar claro. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, le está perfeccionando hasta el día de Cristo. Pero hay gente que se sienten ser tan santo, tan santo, que ya está caminando y creen que tiene nada abajo. Tiene que estar claro, tú no eres que lo ven, ten cuidado. Mira, todavía tenemos fuerza y tenemos vaina. Mira, todavía tenemos guerra. Mira, todavía tenemos un cuerpo incorruptible. Le está dando respuesta en el cielo.
Y le dice, ustedes quieren el resultado de la obediencia para que ustedes se despojen de esa vieja vida que volvieron a caer de nuevo. Él está diciendo eso en el versículo 7. Entonces él está diciendo, pues entonces someteos a Dios, resistir al diablo y mirad de vosotros. El problema es que ustedes tienen al diablo todavía en la casa. Ay, chama, no sea todavía con la computadora, con los teléfonos, viendo Netflix, viendo novelas. Sáquese la mano de afuera, sométete a Dios, saca al diablo de tu casa. ¿Y cómo yo voy a resistir? No es con un gloria a Dios y un aleluya y apoyando el pecado a los hijos. O de rebelde con el esposo, o el esposo maltratando a la esposa. Mira cómo se ve aquí. ¿Y cómo es que voy a resistir? No es que voy a coger un puñal, no es que voy a coger un botín, no es que voy a coger un revólver, no es que voy a coger una pistola, no es que voy a coger una escopeta, no. Porque los espíritus no se matan, ellos no mueren. Es como ayuno, oración, obediencia. ¡Aleluya! Él está diciendo, yo les traje la solución al pecado que ustedes están consumiendo día por día en la casa. Que todavía dicen que una mentirita al año no hace daño. ¡Ay, si Dios viene ahí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué? Vencedores en ella y prima, sino que ella todavía lo está venciendo a él, porque fue lo que le está diciendo.
sonar la trompeta. Someteos a Dios, resistí al diablo y él va a huir de tu vida. ¿Sabe por qué Dios nos ama tanto? Porque no somos ya ni a Dios. Si no te amara, no te corrigiera. A mí me gusta que me corte. Y no me malinterprete, yo también tengo guerra, yo también tengo batalla, yo también estoy luchando al igual que usted. Pero yo he entendido que para un día poder verlo face to face a ese Dios tan bello, yo tengo que castigar esta carne diabólica. Que lo que vivo de ella es que acaba conmigo. Como dice la Biblia, cuídate de la que está a tu lado. Quiere victoria, quiere un día ser arrebatado, ser